estamos pidiendo un 29% de aumento, es decir, que el cargo de maestro de grado pase de 2.400 pesos a 3.100 pesos. Los salarios de los docentes del país están en el lugar decimocuarto, siendo la ciudad de Buenos Aires la jurisdicción más rica del país. Estamos muy abajo en la tabla, siempre estábamos entre las primeras jurisdicciones del país. Entonces le vamos a pedir un aumento salarial. Le vamos a pedir la creación del cargo de maestro de apoyo, que lo están financiando en las escuelas privadas con fondos estatales, pero no en las estatales con fondos estatales. De manera tal que un niño de una escuela privada tiene continuidad pedagógica. Falta un maestro por uno o dos días y tiene el maestro de apoyo que lo reemplaza. Y un niño de la escuela estatal no lo tiene. Aumentaron 50% el subsidio a la enseñanza privada. Pidieron un préstamo internacional en la ciudad de Buenos Aires. Subieron el subte. Se subieron el gasto de la burocracia administrativa en el Ministerio de Educación de la ciudad. Plata hay, la tienen que invertir en educación. Si no la invierten, no vamos a ser cómplices pasivos del deterioro de la escuela pública y vamos a empezar el ciclo lectivo con lucha. Como defendemos la escuela pública, vamos a reclamar y a dialogar. Y si no nos dan respuesta, vamos a luchar.